Bien, pues ya estamos llegando al final de la jornada de la visita que estamos haciendo a la parroquia de San Lorenzo y bueno, esta semana cultural. Y me encuentro, por no decir los culpables, yo diría más bien los responsables de este proyecto, de esta aventura que se ha iniciado y que esperamos que tenga pues muy buen eco y que vengan muchos más eventos. Por supuesto, quiero presentarles a Marco y a Enrique y les voy a ceder la palabra. En el caso de Marco, nos va a hablar un poco referente a este distintivo que se les otorgó, que evidentemente va a llegar a manos del licenciado Manuel Salgado, por nos hicieron favor de enviárselo y va a ser a través de nuestro conducto. Pero bueno, háblanos por favor, Marco, ¿cuál es la importancia, el significado de este reconocimiento? Pues mire, un poco la medalla tiene el objetivo de rescatar o reconocer a estos niños que no solamente por un promedio trabajan, estudian y se mantienen en la escuela. Para nosotros es importante que la comunidad entienda que no solamente es sacar un buen promedio, sino estar presentes en las aulas, convivir con sus hijos y darles estos ánimos para superación. Para esto le pedí al licenciado Ángel Oropesa Matamoros que me diseñara una medalla con esas características para poder homenajear a los niños y a las personas mayores. Pero platicando aquí con la comunidad, con los mayordomos, en las juntas que tuvimos para realizar este evento, se llegó a la conclusión de que se le entregara a los niños. Se la mandamos al maestro Salgado, porque bueno, él está representando a los jóvenes, ¿no?, en general, y es como una invitación para que en lo posterior se sumen a este tipo de eventos en conjunto con la comunidad, no solamente entre escuelas, sino también invitando a la comunidad a ser parte de ello. Por la parte de enfrente tienen lo que es el emblema sagrado de Quetzalcóatl, que significa la dualidad en el corazón de un hombre o de un joven. Cuando estos egresaban del Calmeca como sacerdotes, recordemos que en el Calmeca que estaban los sacerdotes, los guerreros, los dirigentes más elevados en lo que sería la estructura social mexica, se les entregaba este reconocimiento o esa bandera para que estuvieran conscientes de esta dualidad que hay en ellos. En la parte de atrás, si la puede girar, igual para mí, bueno, no creo que se alcance a ver, pero dice Tlatipac Toquitzin Tiest, que es un proverbio náhuatl que significa la tierra será como los hombres sean. Esto para recordarles igual a los niños que se tienen que educar igual a sí mismos, deben de alcanzar este grado de compromiso para con ellos y así poder seguir favoreciendo a su comunidad. Un poco del evento, pues aprovechando quiero agradecer aquí al señor Enrique. Tuvimos roces en el trayecto, como todo proyecto, nos agarrábamos del chongo, seguíamos, nos caíamos, seguíamos, nos desaparecíamos, nos volvíamos a unir. A mí me tocó la parte que tiene que ver de este proyecto, de estructurarlo, que fue muy criticado porque decían que no tenía ni pies ni cabeza, pero bueno, se tuvo que estructurar de alguna manera. El señor Enrique le tocó la parte que tiene que ver con ese homenaje, un poco porque bueno, la idea de hacer un homenaje a las escuelas sale de aquí del señor Enrique desde hace 5 o 6 años. ¿Ocho? Desde hace 8 años tenía ese sueño de hacerlo realidad, ya que se hizo, ya cumplí, señor. Utilizo el espacio para darle las gracias en esa parte y pues hay que seguir en los que vienen, ¿no? Seguirlo proyectando, seguirlo difundiendo y seguir invitando a la comunidad a que se sume. Por supuesto, desde el momento que nos hizo la invitación señor Enrique, pues el licenciado Salgado no dudó ni un minuto en asistir. Claro que le encantaría estar aquí, pero bueno, sabemos que por sus actividades es muy difícil. Señor Enrique, háblenos, ¿cuál es su impresión ya al cierre de este evento? O bueno, al inicio propiamente, pero al cierre de este día, ¿cómo se ha sentido? ¿Cuál ha sido se han cubierto sus expectativas? Y sobre todo, bueno, ¿cuál es el balance general? Bueno, pues agradeciendo a todos la oportunidad, pues el balance es grato. Hace un momento comentaba con Marco que es como que se llegan aquí las emociones, los sentimientos, se aprecian y luego hay que sacarlos porque fueron muchas dificultades desde la escuela, los mismos maestros, conciliar con los alumnos y luego llegar a esta cúspide de los fiscales y los mayordomos, que es lo máximo aquí en el pueblo como pueblo originario, pues todas esas situaciones nos causaron buenos y malos momentos, como él decía, pero es gratísimo ver realizado el esfuerzo
pues para recordar a todas aquellas que en el proceso de la educación parecen olvidadas, que es la finalidad de recordar a aquellos que hicieron posible la aparición de una escuela en algún lugar. Y aquí en este pueblo la gente siempre luchó por tener educación para sus hijos, y pues la Juan de Mata Rivera ya tiene más de 80 años en eso, y así fueron gradualmente apareciendo las demás. Perfecto. Bueno, háblenos un poco de las actividades que se van a llevar a cabo para los siguientes días. Bueno, para nosotros consideramos que este proyecto llamado Las Escuelas del Pueblo, este fue nuestro primer evento, lo consideramos un piloto, lo vamos a evaluar para ampliarlo, mejorarlo, y pues como aprovechando la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México, algunos cronistas son amigos, se han interesado en el proyecto, Marco Antonio los ha convencido, y pues yo he dicho que el sacerdote, el médico y el cronista son líderes natos de la comunidad, pues al cronista en lo cultural le toca hacer la historia de sus escuelas antiguas, como ahorita se está haciendo aquí, y multiplicar eso, y para que vayamos creando al momento la memoria histórica. Y imagínese, pues teniendo toda esa información ya enlazada internamente en todas las delegaciones, en todas las escuelas, pues tenemos material de investigación, pedagogos, para hacer sus tesis algunas gentes e investigar. Es una riqueza, pues que sí hay por ahí toda esa información, pero creemos que en el perfil que hemos creado Marco Antonio y yo, es diferente, y bueno, eso es lo que pensamos. Claro. Más allá de nuestras fronteras, ¿qué encontrarían las personas aquí en San Lorenzo? ¿Qué les puede contar, qué les puede presumir de esta localidad? Ah, bueno, una de las cosas importantes de aquí de la gente es que es muy arraigada a sus costumbres, a sus tradiciones, luchan por la educación como no tiene idea, y son también muy arraigados a sus tradiciones, a sus culturas, pero desgraciadamente no hay algún mecanismo que nos permita abrir más esta situación, que es lo que deseamos también. Perfecto. Don Enrique, ¿algún mensaje final que quisiera hacer llegar a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos ve y que nos escuchan? Ah, bueno, pues a nosotros nos gustaría que multiplicaran estos homenajes, que por favor consideraran las tradiciones y culturas, y que regresaran un poquito al origen de las mismas, ¿verdad? Porque en muchas partes se está distorsionando. Dice el doctor Agustín Rojas, dice, es que la mancha urbana nos invade y han desaparecido cosas, pero pues cuando la mancha cultural nuestra se va desapareciendo, creo que es más delicado, porque como que estamos desapareciendo nosotros mismos como personas, como gentes pensantes, y tenemos la obligación de capturar todo eso y retomarlo. Marco, ¿algún mensaje final que quisieras compartir? Bueno, en esta parte que lo he platicado ya con algunos jóvenes, no solamente es estudiar y a cumplir con las tareas, el aula, el salón de clases, no es esa parte de roca o ese jacalito que algunos pueden criticar. Las verdaderas clases se dan en un entorno sano, se crea a partir de la comunicación que hay con nuestros compañeros, que hay con el maestro. No solo es esa parte física en la cual nos reunimos, que hoy rendimos homenaje a estos espacios, pero los invito a que se cultiven, a que lean un poco más, se cultiven de manera correcta. Ahorita leemos demasiado porque estamos en una era donde ya estamos con el Facebook, leemos a cada rato, pero no leemos cosas de calidad. Los invito a leer cosas de calidad para que esta misma clase, este espacio se nutra con eso, y pues verán que las clases son más amenas a razón de que ellos se vayan preparando más. Se van a dar cuenta en algún momento cuando lleguen a la universidad que todo va a girar en torno a lo que leas, tus amistades se van a conformar a partir de lo que tú estás leyendo, pues va a ser un ambiente muy bonito y muy sano. Perfecto, como bien lo comentó Enrique en su mensaje anterior, pues es solamente una siembra, ¿no? Esperemos los resultados, celebro, agradezco a nombre de nuestras autoridades, pues le haremos llegar este reconocimiento, y bueno, pues enhorabuena y a disfrutar de estas celebridades. Perfecto. Bueno, pues no me resta más que despedirme, por supuesto agradecer a nombre del licenciado Manuel Salgado, quien nos da las facilidades de poder llevar a cabo este y otros programas, a mis compañeros Alma y Alejandro. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima.